A mí nadie me va a callar. Yo sé porque... ¿Y tú crees que yo soy un loco? Cuando yo aquí cada rato digo que no se puede hacer acusaciones, aún usted sabiendo, también esto, que no es el caso de Mercedes, aún usted sabiendo que una gente, por ejemplo, en la ROM, si usted no tiene la prueba documental, usted no lo puede acusar. Yo no digo eso. Yo a ninguno, personalmente, o sea, yo digo sí que el sistema político y los peredeístas han robado y están robando a dos manos. Pero yo decir, fulanito de tal, es un ladrón. Yo nunca lo voy a decir porque, aún siendo verdad que ese fulanito de tal sea un ladrón, yo la prueba documental, yo no la tengo. Entonces, si voy a un tribunal, yo esa prueba documental, yo no la voy a presentar. Ahora le voy a decir lo siguiente. En un sometimiento a mí, nada más gano yo. Yo quisiera que se dé. Yo no tengo nada que perder, solamente ganar. Ahora, yo sí digo una cosa. Que tengo la información de que a la señora Mercedes se le entregó, yo no sé si fue medio millón o un millón de pesos para la luz del parquecito de allá. Y yo vi que para comprar los sillones del parque, de limpiar zapatos, porque yo estaba ahí, que el alcalde me invitó para que yo fuera, para que viera cómo se están comprando las cosas en el ayuntamiento, yo vi que una vaina de 100 mil y pico pesos, 200 mil pesos, no sé, se presentaron varias empresas. Y la que mejor precio dio, el ayuntamiento le ofrece un precio. Por ejemplo, el ayuntamiento le dice, quiero comprar tal cosa, pero nosotros damos 200 mil pesos. La empresa que va a ganar esa licitación tiene que estar por debajo de los 200 mil pesos. Pero entonces, yo vi que para eso se licitó. Yo vi otras cosas que me enseñaron allá, ese día del ayuntamiento, que la sirena, y valga el anuncio gratuito, hicieron una licitación entre cuatro empresas. Y la empresa de la señora más pobre, que todo el mundo creía que no le iba a ganar la sirena, le ganó, ¿saben por qué? Porque dio los precios más baratos. Y esa señora, que no me recuerdo de qué es, después voy a averiguar eso, lo voy a decir a ustedes. Entonces yo dije que si Mercedes compró esas luces del parquecito, debe de enseñar la licitación, porque eso hay que licitarlo, porque ese es un dinero que yo tengo que defender. Yo con esto no estoy diciendo que ella es ladrona, ni que robó, simplemente que tengo que ver esa licitación, cuánto costó eso. Pues yo soy un ciudadano que me duele este pueblo y me duele los recursos ahí. Eso fue lo que yo dije y es un derecho que tengo. Ahora, por suerte, yo felicito a Mercedes, porque antes, los 12 años, cuando uno hacía este tipo de crítica a los reformistas, un cogía y lo mataban. Por suerte que ahora van a los tribunales. Yo quiero ir a los tribunales, yo no tengo ningún inconveniente. Y nos juntamos allá, si hay que juntarse. No, yo no tengo problema con eso. Yo soy un guerrero. Yo soy un guerrero que yo... Mire, yo caí preso cuando tenía 16 años aquí. Y el teniente Rivas Gutiérrez, que después llegó a correr y murió de la Vega, después que me habían dado como tres palizas, yo pensando en lo que me conocieron a mí, 80 y pico de libras. Y Rivas Gutiérrez me dijo a mí, un ojo verde que había aquí. Después fue mayor aquí del servicio secreto. Y fue jefe del servicio secreto. Y Rivas me dijo a mí, mira, Omar, yo sé que tú vas a salir, porque no me pudieron demostrar nada. Me acusaron de que era una pistola y una cosa, y no me la pudieron demostrar. Y Rivas me dijo a mí, pero eso sí, yo sé que tú vas a salir de la fortaleza. Un mes y pico me estupé, por política, por defender este pueblo, no buscando ni que riqueza, ni que buscando vaina. Y yo dije, está pendejo. Me encontramos en el cine carmelita, de frente, y no se atrevió a decirme nada. Yo no me fui de aquí. Cuando salí de la cárcel, aquí me quedé en Macorís. Es decir, que a mí no me va a meter miedo nadie. Y tengo de testigo a un presidiario para que sepan que conmigo no hay, que eso de miedo no lo hay. Y está aquí por suerte, llama Ramón Jiménez Granda. Cuando yo llegué, conocí a Ramón Jiménez, que estaba acusado de, porque era un político también, lo acusaban falsamente de una muerte. Y nos conocimos ahí y comenzamos a discutir política. Y por las discusiones, a mí me metieron una solitaria y me trasladaron de celda, porque estaba ya prohibido. O sea que a mí no me va a meter miedo a nadie. Hagan lo que ustedes quieran. Buenas tardes. Buenas. Se cayó. Bueno, señor, entonces, ahora yo sí digo una cosa. Estos políticos de la partidocracia, estos principales partidos, y fundamentalmente el Partido Reformista, y hay que incluir el PLD, porque esto comenzó con los reformistas, el PLD y el propio
PRD, esta miseria que está viviendo este pueblo, es gracias a él. Y déjeme decirle, aunque yo bien hecho de mediodía, que ojalá la familia del árbol, ojalá Ezequiel me consiga eso. Una casa, señores.